¿Sabías que Xiumin, cantante de EXO, comía cada dos días y solamente bebía café? ¿O que T.O.P. de Big Bang durante un tiempo solo se alimentaba de gelatina y agua? Es más, quizás no tenías ni idea, pero Kim Da-som de Seastar estuvo sometido a un régimen en el que lo único que podía comer era pepino. ¿Quieres saber por qué? No me voy a adelantar, pero ahí les va una pequeña pista. El K-pop no es lo que parece. Pero vamos por partes. Desde los años 90, pero sobre todo en tiempos recientes, las agrupaciones juveniles de Corea del Sur, conocidas como K-pop, han conquistado a millones y millones y millones de fans no solo en aquel país, sino alrededor del mundo. Niños, niñas y sobre todo adolescentes y adultos, y adultas jóvenes, y no tan jóvenes, ven a integrantes de bandas como BTS, NCT, EXO, Big Bang, GOT7, 21, SHINee, Stray Kids, Blackpink, o Tomorrow X Together como ejemplos a seguir en todos sentidos. Y como no, moda y outfits aesthetic. Coreografías coquetas, melodías alegres, románticas, cabellos de colores, millones de dólares y sobre todo maquillaje de alto nivel. Así sin más, parece el sueño de muchos y muchas. Pero ser estrella en esta industria tiene un lado darks. Lo siento, K-popers, pero ahí les va el peine. Los idols y los aspirantes a hacerlo, los llamados trainees, firman lo que se conoce como contratos esclavos, con exigencias extremas que llegan a la renuncia de la libertad bajo la figura de exclusividad. Sí, no es broma. BTS, la agrupación más famosa del momento, reveló a la BBC sus extenuantes jornadas de ensayo, de hasta 15 horas diarias. Y por si fuera poco, durante esas largas jornadas no se les permitía salir, algo que ni tu peor profesor o profesora se dio el lujo de hacer. Uy, cuidado que me voy volando. Además, para mantener una imagen de perfección estética, los idols también se someten a dietas peligrosas. Como les decía al principio, Xiumin, cantante de EXO, reveló que por un tiempo solamente bebía café y comía cada dos días. La dieta de T.O.P. de Big Bang consistía en consumir solo agua y una gelatina de frijoles rojos durante una semana, además de una rutina de ejercicios para perder 20 kilos en 40 días. Y Kim Da-som de Seastar hacía un régimen que consistía en comer solo pepino por varios días. Pero no solo eso. El estrés por las altas presiones, aunadas a abusos como el bullying y otros de índole sexual, han derivado en crisis nerviosas, pleitos legales, prisión y la muerte de varias estrellas. Así que como pueden ver, esta industria no está ni cerca de ser color de rosa. Lo rescatable de esto, si es que podemos llamarlo así, es que gracias a escándalos legales y mediáticos como los que acabamos de mencionar, ciertas condiciones laborales han cambiado. Antes, eran las agencias las que decidían en qué momento un trainee llegaba a ser artista oficial, y podían pasar años y años y años en los que los gastos corrían a cargo de los o las interesadas, sin garantía de que llegaran a un escenario. Hoy, por lo menos, el entrenamiento corre a cargo de la agencia, y el máximo de tiempo para ser trainee es de 3 años. Digo, algo es algo. También, desde 2010, los contratos para los profesionales se extienden a un máximo de 7 años, tiempo que la Comisión de Comercio Justo de Corea estableció después de que se desataran querellas legales por contratos de hasta 13 años. Pero a ver, ¿por qué razón se buscan estándares tan altos? Además de ser una de las industrias musicales más lucrativas del mundo, el Korean Popular Music tiene estándares muy demandantes para sus artistas, porque en ella va en juego el interés de la nación. ¡Yes, sir! El gobierno también tiene algo que decir. ¿Qué jugada fue esa? El K-pop es una industria estratégica del Estado surcoreano, que ha situado a la música como un sector prioritario, con el objetivo de acelerar la recuperación económica en Corea tras la crisis de 1997. Así que sí, estas agrupaciones son también inversiones del gobierno pensando en la imagen y desarrollo del país, con todo lo que esto conlleva. Para darnos una idea, según el Hyundai Research Institute, 796.000 extranjeros visitan anualmente Corea del Sur gracias a estas agrupaciones. Y uno de cada 13 turistas lo hizo en 2017 por la misma razón. Como pueden ver, amigos y amigas K-popers, esta industria puede sonar y verse muy bien al exterior, pero en el interior hay mucha telita que cortar.